años. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y hacemos este enlace telefónico hasta la ciudad de Saltillo para recibir a José María Fraustro Siller, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Coahuila. Diputado, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámenes, Diana Torres y un servidor Juan Ceballos. Pues muchas gracias, Juan, muy amable por permitirme estar en Contextos en la mañana, llegar a todo el auditorio, muy amable, estoy a sus órdenes para cualquier información. Bien, pues para responder a esta acusación que hizo la Asociación Coahuila Observa de que el Congreso dilata los procesos legales para publicar información relacionada con la megadeuda, ¿qué opinión te merece? Pues me parece que no es exacta, Juan, porque con este grupo, con esta asociación civil de Observatorio Ciudadano, hemos tenido una relación desde hace tiempo. Yo recuerdo desde junio del 2015 que presentó por primera vez Rosendo la solicitud de reunirnos. Hoy íbamos a realizar en una sesión del Congreso, fue todo su la gente que lo acompañaban, sus hermanos, etcétera, que están en esa asociación. Estaba yo en una ceremonia con el rector de la universidad en Arteaga, y desafortunadamente había mucha lluvia. Yo me tardé en llegar 5 o 10 minutos, pero ya les había enviado desde antes a varios diputados. Estaba el diputado Bursa por ahí, estaban varios diputados junto con el consejo, les pidieron que me esperaran. Sin embargo, cuando se dio la hora exacta, se levantó Rosendo y dijo que no, que había incumplido. Llego yo y me los encuentro en la entrada del Congreso y les pido que regresemos porque me había retrasado por la lluvia. Sin embargo, no lo aceptó, y entonces, bueno, dijo que volvería a solicitarme la audiencia. Así lo hizo, y entonces quedamos en una segunda reunión en julio de 2015, recuerdo yo, el 16 de julio, acudió todo el consejo, menos Rosendo, y eso ya no lo mencionó después. O sea, y trabajamos con ellos, y reiteraron sus propósitos, etcétera, y empezamos a construir una agenda. Después de esto ya no, volví a saber de ellos, sino me llegó una solicitud de parte de Rosendo en el sentido de que querían toda la documentación de relativa a la deuda pública del Estado, y decía que injustificadamente se había clasificado como reservada hasta 2019. Y ahí siguió una serie de situaciones porque se le envié yo a la Comisión de Auditoría Gubernamental que preside la diputada Sonia Villarreal, y ella la hizo llegar a la Auditoría Superior. La Auditoría Superior le contestó, y en diciembre de 2015 le dijimos que la auditoría afirmaba que nada más estaba reservada una parte de la cuenta pública de 2010, pero en ese momento, allá en 2010, desde diciembre de 2011, toda esta información tiene carácter de información pública y se encuentra disponible en las páginas de la Auditoría Superior y de la Secretaría de Finanzas. Ahí están en las páginas. Sin embargo, Rosendo promovió un juicio de amparo el 25 de noviembre. O sea, ya para cuando nosotros le enviamos eso, él ya había promovido un juicio de amparo porque consideraba que no le habíamos dado respuesta. Y entonces él quería inmediatamente abrir a consulta pública pues toda la documentación, que reitero, ya estaba abierta. Y entonces, bueno, él después inclusive hace una situación, promueve una ampliación de esa demanda de amparo en febrero, diciéndome que mi jurídico no tiene por qué estar participando, o sea, el jurídico del Congreso, situación que pues hace que nosotros pongamos una queja del juez porque no tenía por qué haber hecho nada de eso. Y bueno, lo que estamos esperando es que ya el juez determine exactamente qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y nosotros contestarlo, pero estamos a espera nada más de esa sentencia. Ahora, la semana pasada Reforma publicó, el gobierno de Coahuila ha pagado 19,000 millones de los 56,000 millones del Moreirazo y debe 37,000 millones, es lo que publicó Reforma. En ese sentido, diputado, ¿cuánto dejó de deuda realmente Humberto Moreira y cuánto lleva ya de deuda
Rubén Moreira? Es decir, ¿a cuánto asciende la deuda total? ¿Cuánto se ha pagado de la misma? Pues lo que yo conozco es de la actual, ¿verdad? De los 37 mil millones de pesos que finanzas. ¿Quién es el que tiene esos números de cada año cómo la deuda se ha ido conformando? Pues es en estos momentos de 37 mil 600 millones, una situación así. ¿Pero cuánto se ha pagado? ¿Cuánto ha pagado? Pues está, no sé, en los datos de la propia Secretaría de Finanzas, que tiene que ser el diferencial a lo que tú me dices que se están refiriendo. No tengo yo esos números con esa precisión. Ajá. Porque lo que conozco es lo actual, de que nosotros estamos aquí en la actualidad. Esa información y toda la que han estado solicitando, pues se encuentra ya en las páginas de tanto de Auditoría Superior como de la Secretaría de Finanzas, y están abiertas al público. Pero si son 37 mil millones de pesos lo que se debe, y lo que en su momento dijo el secretario de Hacienda, que era la deuda de 37 mil millones de pesos también, ¿quiere decir que no se ha reducido a pesar de los miles de millones que se han pagado? Pues en cuanto a los 37 mil, pues han estado pagando lo que se refiere a los intereses, etcétera. Uh-huh. Eso es lo que ellos puntualmente, uh-huh, y nos lo informan trimestralmente, cuánto es lo que están abonando ellos a la deuda. Pero eso es una información pública que todo el mundo conoce. Lo que pasa es que sí hay mucha confusión, porque tú comentas ahorita que se deben 37 mil millones, pero aparte, ¿cuánto ha contratado de deuda el actual gobierno? Se sabe de 2.500 millones y se saben de 800 millones también, pero ¿cuánto ha sido el total? ¿Se tiene el dato? Son exactamente los que me has referido, esos 2.500 desde el año pasado que se contrataron, pero son a corto plazo, o sea, ajá, ellos lo están liquidando. O sea, ellos inclusive tienen esa facultad de hacerlo, la Secretaría de Finanzas. Y los créditos a corto plazo que ellos paguen en el mismo año, y muchas veces se refiere a deficiencias por el flujo de efectivo que puedan tener o por las participaciones, ellos pueden estarlo haciendo. Correcto. Bueno, pues José María Fraustro Silla, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan. Muy amable por la oportunidad. Bien, José María Fraustro Silla, presidente de la Gran Comisión del Congreso. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a la otra parte, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar a Jesús de León Tello, que lo tenemos ya en la línea telefónica. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias por tomarnos la llamada, Chuy. Te escuchamos poco, a ver si podemos. Gracias, Gerardo. Bueno. Jesús, ¿qué está pasando? Sí. El gobierno federal, mejor dicho, la Asociación Coahuila Observa, ha dicho que el Congreso dilata los procesos legales para publicar información relacionada con la megadeuda. ¿Es cierto? Mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En efecto, hay temas que son importantes, y digo, tan es así con el tema de la deuda que hemos creado una comisión, o se creó una comisión al inicio de la legislatura, para efecto de conocer todos los detalles que tienen que ver con el tema del endeudamiento de Coahuila. Estamos hablando que a través del tiempo pues han venido manejando diferentes cifras, diferentes montos de endeudamiento, y que no sabemos a bien a cuánto asciende la deuda, porque una cosa es deuda con bancos, otra cosa han sido deudas con proveedores. El último crédito de 800 millones de pesos a corto plazo que pidió la Secretaría de Finanzas. Y bueno, al día de hoy te puedo decir, Marcela, Juan, el auditorio, que en este tiempo que llevamos, al día de hoy, no nos han podido definir en qué se gastó la deuda a largo plazo que se tiene contratada con bancos de 36 mil millones de pesos, y que seguimos precisamente en la espera de conocer esta información, no solamente a la ciudadanía en general, sino a los propios diputados. Estamos hablando de que es un endeudamiento que deberían de tener el soporte en qué obras, en qué programas sociales, en qué precisamente se gastó ese recurso, y bueno, prácticamente no tenemos ninguna información al respecto, y es un batallar y ha sido un viacrucis de todos los ciudadanos de Coahuila en poder conocer esa información. Es que lo decíamos hace un momento, Chuy. O sea, para ser precisos, es 4 de julio de 2016. Y todavía nos estamos preguntando lo básico.
cuánto se debe y cuánto se ha pagado. O sea, si tú tienes un crédito, pues tendrías que estar al día de por cuánto lo adquiriste, cuánto implicaban los intereses, cómo te creció la deuda con los intereses y cómo has ido abonando y en qué estatus está al día. Digo, eso es por sentido común y tal parece que es algo, bueno, imposible de que lo puedan responder los funcionarios. No, hombre, es lamentable, Marcela, y yo te lo puedo decir que en diferentes reuniones que hemos tenido, no solamente es el enojo o la molestia de muchos legisladores de oposición, obviamente, en el sentido de que no hay un solo soporte que respalde ese endeudamiento y que hemos pagado más de 16,000,000,000 de pesos y que nuestra deuda sigue siendo de 36,000. Pero esos 36,000 hay que agregarle lo que se ha venido pagando por ADEFAS. Yo lo he venido señalando, las ADEFAS son adeudos que se tienen por parte del gobierno de ejercicios fiscales anteriores. Este gobierno no solamente a través del refinanciamiento de la deuda o a través con los bancos ha estado pagando esta deuda, a proveedores de su gasto corriente ha estado liquidando pues cerca de otros 4,000,000,000 o 5,000,000,000 de pesos en estos 5 años, en donde decimos, bueno, ya esto es un barril sin fondo, ¿no? Porque no se dan los montos, no se conocen, y bueno, la Auditoría Superior del Estado, que ha sido duramente criticada por la ciudadanía y en donde nosotros como oposición le hemos puesto mucho hincapié de que pues no se dio cuenta y al día de hoy tampoco ha podido plasmar en un informe financiero, que es el encargado de auditar las cuentas públicas del gobierno del Estado, no ha podido plasmar en un informe detalladamente en qué se gastó el recurso. Digo, si se tiene acceso a las cuentas bancarias, si se tiene acceso a la información financiera, pues deben de rastrear o deben de conocer el destino de esos 36,000,000,000 de pesos. Yo les he dicho, oye, si uno deja de pagar, cualquier ciudadano, sus impuestos, el seguro social, la hacienda o sus impuestos, sus declaraciones anuales, pues más tardas en que se te venza un plazo, que te estén llegando requerimientos de la autoridad. ¿Cómo es posible que la propia autoridad no conozca en qué se llevaron o en qué se gastaron los 36,000, 37,000,000,000 de pesos que tenemos de deuda? Entonces, es lamentable. Solamente en Coahuila pasa eso. Ahora, ¿cómo es posible entonces, después de saber esto, que Coahuila tiene pues los primeros lugares en transparencia? Pues no, la verdad es de que es un juego muy maquiavélico, en el sentido de que el INCO califica ciertos puntos. Lo que dice la encuesta, saber el monto de tu deuda, pues sí, ahí está, debemos 36,000,000,000 de pesos a bancos el día de hoy, pero no te califica en qué se gastó este recurso. Otro de los puntos que te marca el INCO es que en la página de internet cuente el presupuesto del autorizado por el Congreso, lo que se va a gastar. Sí, ahí dice que se van a gastar 43,000,000,000 de pesos, pero no te califica y tu gasto pues está haciendo correctamente en disminuir, por ejemplo, los montos, la pobreza, avanzar en los temas educativos, mejorar las condiciones. O sea, la calidad del gasto no te la califica el INCO, y por eso pues con unos muy pocos reactivos que te exige publicar en tema de transparencia, pues dicen que están cumpliendo. Yo en el pasado informe, perdón, nada más, cuestioné directamente al gobernador y le pregunté en una frase que yo le decía, no quiero que me explique la comparecencia de su informe, nada más saber si usted sabe en qué se gastaron los recursos de la deuda, y espero una respuesta con un simple sí o un no. Y bueno, se fue por las ramas y no me quiso contestar, porque ni él mismo sabe en qué se gastó la deuda. Oye, Chuy, ¿pero entonces quiere decir que debemos lo mismo que cuando empezamos a pagar? No, más. Yo creo que se debe más, porque se han venido cubriendo una serie de compromisos en el transcurso de estos 5 años, cuando se da a conocer el tema de la deuda. Y bueno, si tú verificas el monto que se lava al inicio, pues sigue siendo el mismo, y no estamos contando lo que se paga año con año con recursos de cada ejercicio fiscal, lo que estamos pagando con adeudos de otros años,
y los el crédito que se hizo a corto plazo y el de los 2.500 millones de pesos para pago proveedores. Pero es correcta la información, Jesús, que publica Reforma, de que de los 56,000 millones de pesos que debía Coahuila, ha pagado ya 19,000 millones y debe 37,000 millones todavía. ¿Es correcta esa información? Es correcto, porque déjame, ahí hay una, hay un tema nada más, creo que son 36,000 millones de pesos el adeudo que se tiene al día de hoy con bancos, con el tema del por concepto del último refinanciamiento que hicieron con todos los bancos, hubo ya una mejora en la tasa, etcétera, y con los pagos que se han hecho, quedan 36,000 millones de pesos, y si contamos lo que se ha pagado año con año, y lo que se han pagado a proveedores, pues bueno, nuestra deuda andaba cerca de los 50,000 millones de pesos, o sea, es lo que se ha venido cubriendo en todo este tiempo, o lo que se ha pagado por servicio la deuda en todo este tiempo. Uh-huh. Diana, tenías una pregunta. Ya tenemos tenemos que cortar. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu pregunta, Diana, y luego se la hacemos a Jesús de León. Gracias por estar, Jesús. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Jesús de León Tello, diputado local. Vamos a la pausa.